No quería hacer eso. Jacob. Es hermoso, ¿no cree? Ya tengo planeada nuestra segunda escapada. ¿Ah, sí? Hay que tomar prestadas algunas cosas. Pronto desaparecerán tres secuaces de esta red. Pero qué astuto. Y esta vez yo también me apunto. No quiero que se lleve todo el mérito usted solo. ¡Vayamos a mi carruaje! ¡Luis! Ok. Jacob, el carruaje nos espera. Ya sabe cómo va. Esos cobardes bajo el mando de Sterling han cavado su propia tumba. Vaya desperdicio. ¿Estarían mejor organizándose en bandas? No, no. ¿Para qué organizarse si pueden dejarse llevar por la marea? Yo no podría retenerlos así. Vaya, con que no podría, ¿eh? ¿Y qué hay de su pájaro? Creo que nunca me cansaré de la National Gallery. ¿Por qué le interesa tanto el arte a Starry? Ha contratado a una tal Hattie Cadwallader, una mujer de gran talento, para procurarle obras. Tiene un gusto excepcional. La vamos a secuestrar por ser la colección. Acerque su carruaje y espere a la mercancía. Yo no debería tardar mucho. Alguien por aquí conocerá a la señorita Cadwallader. Busco a la señorita Hattie Cadwallader. No la he visto, pero sé lo que se trae entre manos. ¿De qué se trata? Roba arte, señor. Ha robado una estatua no muy lejos de aquí. Vale, no es una artista, es una ladrona. La estatua debería de estar por aquí cerca. ¿Dónde estará la estatua? Pequeñajo. ¿Tienes idea de lo que ha ocurrido aquí? Vi quién la robó, señor. ¿Hattie Cadwallader? Se esconde en las cloacas, señor. Claro, las cloacas. No lo perderé de vista. ¿Qué las malditas cloacas? ¡Ese maldito Fry está aquí! ¿No puedo parar? Hola. Dígale al señor Starry que el siguiente reparto está en camino y dígale que me estoy hartando de estas condiciones laborales. No me ha enviado Starry.
¿Entonces? Maxwell Roth manda recuerdos. Pero como tal no puedo estar tampoco con esta tipa. Si el juego cree que voy a hacer el recorrido entero. A ver, estudio. Sinceramente. Wow, recorrido completado. Somos unos profesionales del sigilo, la verdad. Vaya, señorita Cadwallader. Qué grata sorpresa. Ross tendrá noticias del señor Starrick. ¿Por qué a la Alhambra? Lo estoy deseando. Todo delincuente necesita un lugar donde invertir su dinero sucio. ¿Qué mejor que distraer a todo el mundo con un espectáculo de luces mientras lo hace? Venga ya. ¿Me está diciendo que no disfruta del triunfo de una buena obra? ¿De las ovaciones y los elogios? ¿De las críticas? Ah, el parque. La morada del jefe de seguridad Starling. Un tal Benjamin Raffens. Los que se oponen a él desaparecen sin más. Creo que vamos a ser buenos amigos. Cuidado, sus guardias nunca andan lejos. Ah. Yo me renta. Necesitas... Principalmente yo tendría que haber estado vivo. ¿Se puede saber qué hace? Le ha enviado Roth, malnacido. Se ha confundido de enemigo, Raffles. El hombre para el que trabaja es el verdadero villano aquí. Thank you.
Vale. Eso es. ¡Oli! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido Raffles. ¿Sí? Me alegro tanto de verlo otra vez. Váyase al diablo. Pues para atrás se va usted. ¿Quién es ese Luis que trabaja para usted? Es un tipo raro, ¿verdad? Lo conocí hace unos años. Es muy solemne. Y siempre tan educado. Tiene muchos otros talentos. ¿Quién he de buscar? A Chester Swinburne, agente de día, soplón de noche. Elimínelo del grupo y cortará los lazos de Starry con las fuerzas policiales. Debe de ser bueno para mantener la farsa durante tanto tiempo. Sí que lo es, amigo mío. Policía junta me da escalofríos. Bienvenido a Scotland Yard. ¡No! Ya no, genial. Toquecitos. Simplemente estás toqueteando un policía, no pasa nada. Funciona. ¡Oli! Lo seguiré de cerca. Para o te meterás en problemas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos, Swinburne. No montemos un numerito. ¡No se saldrá con la suya! Yo creo que sí. Ya verá. ¿Pero a dónde me lleva? Ahora lo verás. Un amigo lo busca para un saludito rápido. Va a venir para acá. Vale. Pues bastante bien, bastante bien. No me puedo quejar para nada, de hecho. Toquecitos. Sí. Yo como nunca he ido a por platinos. Vale. Hasta luego. O simplemente bordeo y ya estaría. De hecho, este va a ser el último que vamos a hacer antes del Mirage, porque quedan poquísimos días ya. Vamos a parar justo cuando empieza el rollo RPG. Chester. ¿Roth? ¿Cuánto tiempo? Se ha venido a menos. Una lástima. ¿Qué? Vale. ¡Oh, para! Magnífico trabajo. Búsqueme en el Alhambra. Tengo más actividades preparadas para nosotros.